Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso, soy el que grabó este video y me gustaría decirte un par de cosas interesantes que me gustaría compartir contigo. Así que si yo tengo toda tu atención, me gustaría empezar a contarte ahora. En realidad lo que me preocupa acerca de esto, de lo que pasó, no es particularmente si tiene razón el de la bicicleta o si tiene razón el del auto ni nada de eso. En realidad me gustaría hablarte un poco, principalmente para empezar, porque hay muchas cosas que quiero enumerar, de los medios de comunicación en primer lugar, que, bueno, para mí, o sea, lo que hicieron con el video fue puro amarillismo. O sea, en la semana como que tienen ciertas cosas que meten en las noticias para poder generar discusión entre las personas y que las personas estén discutiendo entre ellas o estén opinando básicamente con respecto a cosas que son para mí un poco superficiales y que no van a la raíz del problema social en sí. Y creo que esto que pasó es un problema social, realmente me interesa la sociedad, pero el problema aquí es que no es el problema este con lo que vamos a resolver, o sea, no es hablando de este problema con lo que vamos a resolver este problema. En realidad particularmente no me interesa este problema, o sea, lo que me interesa es el problema social global en general, y de eso me gustaría hablar un poco, o sea, como tener una visión un poco más holística. O sea, holístico significa el todo, para quien no lo sabe, y obviamente la mente no es holística porque no puede ver el todo, obviamente, porque la mente en sí es limitada y procesa una cosa a la vez, y bueno, es lo que la herramienta que tenemos para poder elaborar ideas, para poder salir de algunos problemas que podemos llegar a tener. Y bueno, en realidad es una muy buena herramienta, pero para mí, bueno, está un poco manipulada por los medios de comunicación, principalmente, o sea, por muchas cosas en realidad. En realidad me gustaría hablar de varias cosas. Una es los medios de comunicación, otra es un poco acerca de la educación, que en realidad los medios de comunicación también cumplen esa función, tristemente, de educarnos. Tristemente digo, porque en realidad si fueran los medios de comunicación un poco fueran por el lado de del despertar de la conciencia humana, creo que estaría bien. Pero francamente yo creo que los medios de comunicación lo que hacen es estar mostrando noticias amarillistas, en la cual hace que la gente de a pie, que somos todos en realidad, los del auto, de la bici, los que andan a pie, nos estemos enfrentando y peleando entre nosotros. Y eso es lo que generó, digo, se pueden hacer los buenos y hacer un programa de discusión acerca de que sí, de que quieren hacer ciclovías y todo eso. A ver, francamente, digo, toda esa discusión para mí estuvo, francamente, en la televisión para poder distraer a la gente, a las masas, de los asuntos realmente importantes, ¿está? O sea, para mí, la función, o sea, principal de los medios de comunicación debería ser comunicar las cosas importantes que las personas deberían saber para poder tener las herramientas adecuadas para poder transformar esta realidad que todos estamos compartiendo como sociedad. Y eso no es lo que está pasando realmente. O sea, que nos pasen asesinatos todo el tiempo, no creo que nos esté ayudando mucho. Robos todo el tiempo tampoco nos está ayudando mucho, accidentes todo el tiempo tampoco nos está ayudando mucho. Fútbol tampoco nos está ayudando mucho, o sea, en realidad es lo que se llama pan y circo, para el que lo sabe bien y para el que no lo sabe, bueno, era lo que se hacía en Roma. Había un coliseo y la gente iba al coliseo para distraer, o sea, habían hecho los juegos esos del coliseo para que la gente se distraiga y le daban pan. Entonces quedó el pan y circo porque, bueno, porque es para distraer a la gente de los asuntos importantes, básicamente, tener el pueblo dominado, básicamente, dándole algo para que se divierta y un poco de pan, unas migajas en realidad. Y bueno, nada, eso es lo que yo creo, es lo que yo veo, por lo menos, o sea, los medios de comunicación al servicio de alguien que no somos nosotros mismos. Entonces lo que yo quiero hacer es como un llamado a la sociedad en general, no a los que ya saben, porque obviamente hay muchísima gente que me conoce y que nos conocemos y todo bien, y saben, y yo sé lo que ustedes piensan, y no es para ustedes el video así en realidad, ya lo sabrán. En realidad el video es para la gente que no sabe sobre estas cosas, que no es suficientemente culta, porque
no, no sé, viven en esa realidad que les tocó vivir y bueno, no sé por qué en realidad, si por vagancia o porque no puede o porque no sé, simplemente porque el sistema educativo les destruyó la criticidad y la inteligencia, porque es lo que hace, te destruye la inteligencia, básicamente. La educación pública de casi todos los tipos, menos algunas pedagogías particulares como la Waldorf, la Montessori y otras que no conozco, que deben ser capaces, igual de buenas o mejores todavía. No me caso con nada, ni con ninguna ideología política, ni con nadie. O sea, es lo que hay que hacer para mí, o sea, tener la mente abierta todo el tiempo. Y lo que voy a hablar ahora justamente es sobre algunas ideas que yo tengo para mejorar la sociedad en general. Seguro nada, o sea, siguiendo con un poco de los medios de comunicación, a mí lo que me parece es que en realidad, en vez de darnos herramientas positivas para transformar las cosas, nos están dando, ¿entendés? O sea, como, no sé, como mierda para que olamos la mierda y nos tiremos entre nosotros mierda. Entonces, y no miremos hacia los problemas reales que tenemos. Para mí, uno de esos problemas reales que tenemos, de alguna manera, es la democracia que tenemos, o sea, yo no me siento, no sé cómo te sentís vos en esta sociedad, pero yo realmente no me siento nada participativo en esta democracia que tenemos, digo, o sea, ir a elegir un presidente cada 5 años, 99 diputados, 70 senadores creo que son, para que decían todas las cosas por nosotros y que los elijamos cada 5 años, a mí no me parece muy, muy integrativo, ni muy, ¿cómo se puede decir? Ni muy participativo, sinceramente no. Hablando de participativo también, quería contar de que una vez presenté un proyecto que era de árboles frutales. Lo que se trataba era de plantar árboles frutales en la vía pública, ¿está? O sea, yo quería plantar árboles frutales en la vía pública y dije, bueno, voy a presentarlo en el presupuesto participativo, ya que tenemos esta opción de participar en la sociedad de una forma más participativa. Bueno, presento el proyecto de los árboles, el presupuesto participativo, y el proyecto ni siquiera pasó porque daban argumentos. El ingeniero agrónomo tan brillante decía que quedaban feos los árboles frutales en la vía pública. O sea, estás tomando el pelo, o sea, o tenés una frutería o tenés una empresa en la cual, no sé, producen frutas para vender, o realmente tenés muy poca inteligencia y en realidad sos un inepto. Y bueno, y lamentablemente esa es la gente que está ahí mandando por nosotros. Y eso es a mí lo que realmente me molesta. O sea, en realidad no era, o sea, lo que yo quisiera en realidad sería como una sociedad, o sea, en la cual tuviera todos árboles frutales en la vía pública, que tuviera, ¿cómo se llama esto? Huertas comunitarias por todos lados y que las personas, ponerle 100 personas por huerta comunitaria, pudieran atender esa huerta y más o menos aproximadamente se calcula que haciendo permacultivo, que es una de las cosas que se usa para que las plantas se comuniquen, o sea, que se ayuden entre ellas, puedan, o sea, para que la gente no tenga que trabajar tanto, para que no pongan la parte de herbicidas, ni pesticidas, ni nada de eso, o sea, se puede hacer y son 2 horas de trabajo por semana aproximadamente por persona. A mí lo que en realidad me interesa es un poco la liberación del ser humano en cuanto a la esclavitud que estamos sufriendo, o sea, es como multidimensional, tiene como muchas dimensiones. Pero digo, a mí particularmente me interesaría poder hacer estas cuestiones y realmente, o sea, cuando veo el sistema político que tenemos, o sea, me he intentado arrimar a políticos para poder ofrecerle esta propuesta, a ver qué ellos piensan, y realmente no he tenido mucho éxito. Hasta uno de esto, como Asamblea Popular, era que supuestamente era como bien de izquierda, no sé qué. Quise hablar con él porque dijo, bueno, tal vez este tipo tiene que estar afín. Mandé un par de cartas y nunca me dieron pelota para poder ir a hablar con él y presentarle algún proyecto para ver cómo poder encaminar eso. Porque digo, o sea, creo que en realidad los gobiernos deberían solucionarnos la vida, no complicarnos la vida. ¿Y cómo es posible que no nos puedan plantar árboles frutales en frente a nuestras casas, en todos los lugares? O sea, tenemos tierra fértil y, bueno, no sé. Realmente me cuesta creer de que estos políticos que se dicen ser súper de izquierda y súper buenos, que van a hacer algo por el pueblo, realmente lo hagan. Digo, no sé. El hecho de entregar el poder a mí es una cosa que me parece bastante loco, bastante estúpido, de hecho, diría. Y me parece que en realidad vos deberías tomar un poco de conciencia de algunas cosas. Que darte cuenta de que en realidad tu entreguismo, ¿por qué es eso? O sea,
No, o sea, no digo que te quemes la cabeza todo el día con esto pensando, pero yo lo que invito es un poco al diálogo entre las personas de esta sociedad que vivimos, que es la uruguaya. Estamos en Uruguay y bueno, lo verán en otros países, también se aplica a otros países, ¿verdad? Pero yo vivo en Uruguay y la verdad que lo que a mí me parecería es, estaría muy bueno poder empezar a charlar esto. O sea, realmente, o sea, este es el mejor sistema posible que tenemos. O sea, a mí sinceramente me parece que no. O sea, estar entregándole el poder a todas a estas personas, nosotros no tenemos poder absolutamente de nada. O sea, los medios de comunicación nos podrían dar todas las herramientas del mundo para que tengamos, o sea, sobre ciencia, sobre salud, sobre todas las cosas que necesitamos saber realmente. De verdad, o sea, toda la cultura que necesitaríamos tener. Todas las cosas, los descubrimientos nuevos, ¿por qué todos los días nos salen? Si todos los días hay descubrimientos nuevos, ¿por qué no todos los días te muestran en las noticias cosas que sean realmente importantes y relevantes? Siempre nos están mostrando cosas que son amarillistas. O sea, realmente hay un estudio que dice que el ser humano, y estoy creyendo que sí, que es verdad, o sea, que tenemos 13 años en nuestra mente. Y debe ser verdad, porque digo, que, o sea, y la educación que tenemos, la educación formal, es la que nos ha generado esa infantilidad eterna, o sea, o preadolescencia eterna, porque digo, ¿cómo nos podemos tragar todas las cosas que nos están dando? O sea, ¿cómo la gente se puede poner a discutir si tenía razón el de la bici o el del auto, cuando en realidad acá el problema es mucho mayor? Y en sí lo que me parece que es el problema es el capitalismo que está agarrado de bueno, este sistema también político, social que tenemos. Sí, o sea, en realidad a mí, sinceramente, o sea, creo que, no sé si van a estar de acuerdo con todo lo que he dicho y con lo que voy a decir, pero sinceramente me parece que, o sea, si no estás de acuerdo por lo menos con lo que digo, deberías empezar a plantearte, empezar a conversar más asiduamente con la gente acerca de qué se podría llegar a hacer. O sea, te invito a que inventes ideas, a que vueles, a que seas creativo. O sea, el arte, por ejemplo, creo que una de las cosas en las que juega un papel fundamental y crucial es en eso, es en crear nuevas cosas, nuevas. Y no solamente en lo plástico, sino también en las ideas, o sea, volar, viajar, decir, quiero lo mejor posible, ¿me entendés? O sea, podés estar persiguiendo tu zanahoria personal, está bien, o sea, vivimos en un sistema capitalista, yo la persigo a cada día porque tengo que trabajar de lo que trabajo, soy un fotógrafo y realizador audiovisual. Y también hago otro par de cosas, pero lo que quiero decir es que deberíamos tener como también una zanahoria colectiva en la cual perseguir. O sea, yo personalmente, me parece a mí, no sé si a vos te parece también, empezar a analizarlo y empezar a pensarlo, que es algo que no hacemos habitualmente. O sea, el ser humano, no sé si realmente es racional como se dice que es, porque a veces, o sea, somos más emocionales que racionales, o sea, y nos han condicionado de esa forma, y ya no hemos tirado nuestra inteligencia a la basura. Es como que seguimos repitiendo cosas que nos dicen que tenemos que repetir. Y todo esto, bueno, hay un libro que se llama La historia secreta del sistema educativo, que lo voy a poner en un link abajo, que voy a poner un montón de links también con documentales y cosas que a mí me parecen súper interesantes, que en realidad, todo lo que estoy diciendo en realidad está en todo internet y todo eso. Pero bueno, se los dejo ahí para que lo vean más detalladamente cada cosa, porque no quiero extender un video recontra mil largo hablando yo, como un monólogo. Pero lo que me interesa es como despertar un poco la conciencia de las personas a que se den cuenta o sea, de dónde estamos parados. O sea, yo realmente creo que el problema aquí es un problema o sea, del sistema del dinero, básicamente. O sea, ponete a pensar, no me creas, pero vos ponete a pensar, realmente. ¿No te parece a vos que, o sea, que todos los problemas son por el dinero si te pones a pensar? Me vas a decir, sí, pero ¿qué otro tipo de sistema hay? El trueque, ya salen con eso, pero no, en realidad somos mucho más inteligentes para crear nuevas cosas y cosas mucho más creativas. No tiene por qué ser el trueque, sí podría ser el trueque también, pero tampoco es lo que yo quiero. No, porque también es un negocio, yo no quiero más negocio, o sea, en mi realidad por lo menos no quiero, o sea, en la realidad colectiva de todos, en el día de hoy yo tengo que hacer negocio. ¿Tá? En la realidad colectiva de todos me gustaría que no haya negocio, que la vida se respete, que se valore, o sea. Porque, ¿qué pasa? O sea, con el dinero, ¿qué está pasando? Bueno, por ejemplo, el narcotráfico es todo por dinero, ¿no? O sea, muere gente, yo qué sé. En México muere mucha gente, por todos lados muere mucha gente, la gente también cuando se mete drogas también adentro
no estoy en contra de las drogas ni nada, ni cada uno haga lo que quiera, ¿no? Eso de, así lo pienso. Pero, digo, es todo por la economía, digo, si hubiera más información por ahí capaz habría gente que no se metería en ciertas cosas que por ahí le termina haciendo mal y se termina sintiendo peor de lo que sentía, o sea, hay un problema de ignorancia en realidad con respecto a las drogas, porque si supiéramos realmente lo que nos hace, bueno, no sé. Pero todo está agarrado de todo, porque si alguien está consumiendo algo, es porque también se siente mal por el mundo en el que vive, o sea, el entorno en el que vive, o sea, todo se retroalimenta, o sea, la persona que está mal, que se siente mal en realidad, es por todo este sistema que en realidad le enseñan a reproducir, él lo reproduce, eso se retroalimenta, vuelve hacia él, y eso genera, bueno, su depresión o su ansiedad o todo lo que está pasando. Después también yo que sé, el tema de la guerra, por ejemplo, o sea, y lo que quiero recalcar también es que si vos, después que te diga esto, si vos te das cuenta de que todo esto es así, y vos querés seguir en un sistema de dinero, o sea, francamente yo no sé si considerarte a vos que me estás viendo un ser humano, o sea, a mí me parece que un ser humano, una de las cosas que tiene que tener es la empatía por el otro ser humano. Y realmente no es ayudar a nadie, por ejemplo, dar limosna en la calle, cuando vos creás toda esta sociedad con tu entreguismo de no hacer nada, creás toda esta sociedad y vas y le das una limosna a la persona que está en la calle o en la Teletón o donde vos quieras, para sentirte cómodo y tranquilo, no. O sea, mentira, dejá de mentirte, o sea, ¿entendés? Con eso no vas a solucionar nada, estás creando mendicidad y vos después le das a esos mendigos y te sentís bien porque sos bueno. En realidad no, vos lo estás creando. ¿Cómo lo estás creando? Porque vos sos parte de esta sociedad y no haces nada, no creas nada nuevo, no inventás nada, estás en tu burbuja, persiguiendo tu zanahoria. Y en realidad eso no te beneficia a vos mismo, ese es el problema. Y vos pensás que sí, pero a mí me parece que hay dos tipos de inteligencia. Perdón, dos tipos de egoísmo. Un egoísmo que es inteligente y un egoísmo no inteligente, ¿ok? Y a mí me parece, francamente, que el egoísmo que la mayoría de la gente está teniendo es el no inteligente, el cual no se da cuenta de que todo lo que hacemos es como un efecto dominó cerrado, yo le llamo. O sea, le pegás a una, estás parado acá, le pegás a un dominó, gira todo a la vuelta y te vuelve a pegar a vos. O sea, todo lo que vos hagas se va a manifestar de una forma en la cual te va a volver a vos. O sea, más allá de que creas en el karma o no creas en el karma, no estoy hablando de espiritualidad ni nada volado, o sea, es algo que sucede realmente. O sea, vos creas pobreza y luego te roban. Es así. O sea, ¿no crees que te roben? ¿Viste todas las veces que te han robado? Bueno, eso lo hiciste vos, ¿no? Vos y toda la gente que te rodea, que puede hacer algo. Porque no todos pueden hacer algo, o sea, más o menos la gente de clase media, que más o menos culta, digo, puede llegar a hacer algo. La gente que no escucha, no, capaz que está, bueno, tiene deficiencias alimenticias, un montón de cosas, yo qué sé, problemas, no sé, violencia, todo, o sea, es todo súper complejo, o sea, entonces como que no juzgues a las personas esas porque esas son el reflejo de lo que vos no estás haciendo bien, simplemente. Después está el tema de las guerras, que bueno, o sea, ¿por qué son las guerras? O sea, es obvio, o sea, es obvio que si yo tengo mucho dinero, tengo una empresa, una industria armamentística. Y también nos han cultivado esa cabeza, o sea, tenemos como esa infantilidad de no darnos cuenta de que en realidad, o sea, hay gente que no sabe, no se da cuenta de ese tipo de cosas, pero en realidad es lo que yo les decía antes, o sea, es la educación que nos han dado, que nos ha dejado en la adolescencia de 13 años, o sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta que en realidad hay un tipo que está haciendo un negocio con todo esto, que le está tirando una... Es como que hay una fábrica acá de armas, imagínate, en el medio, que tira una piedra para acá y otra para allá. Y le dice a aquel, ah, fue él. Y al otro le dice, no, fue él. Entonces hace que se peleen los dos, o sea, casi todas las guerras generalmente es un poco así, o sea, hay gente que está fabricando armas y quiere venderlas. Entonces, nada, y también está el tema de la despoblación mundial, que se quieren despoblar un poco el planeta, porque bueno, porque en realidad somos muchos y a la élite ve que se le va a venir el planeta abajo y se van a terminar los recursos y obviamente eso va a pasar, digo, y tal, eso deberíamos también, es como todo esto deberíamos empezar a hablarlo y empezar a pensar de que tenemos que hacer algo todos nosotros, o sea, no de que una élite se ocupe de eliminar la sobrepoblación con una guerra o con una vacuna mentirosa, con un invento de que hay un virus en el aire o en algún lado, que generalmente creo que es lo que están haciendo, o sea, eso voy a hablar un poco después igual.
lo que es la salud. Pero bueno, te estaba hablando del tema de la guerra. O sea, en la guerra muere gente por el sistema económico. O sea, ¿vos querés que siga este sistema económico activo? ¿Este sistema del dinero? ¿Te parece? O sea, ¿te das cuenta? ¿Vos te das cuenta de que sos un asesino? Por lo que hablaba hoy, de que todo es como un efecto dominó cerrado que vuelve a pegarte atrás a vos. Porque en realidad todo se interconecta contigo y estás creando, o sea, Hollywood, la televisión, todo eso, generalmente está todo financiado por el FBI, a veces por la CIA, hay muchísimas películas, o sea, que sí les interesa tu mente y les interesa poseer tu mente y hacer lo que quiera con ella, sí, eso sí, es así. ¿Está? O sea, es así. Y cuando vos no tenés una... Cuando vos no estás viendo de una forma crítica las cosas, se te mete para dentro de la cabeza cualquier cosa. O sea, ese es un problema con los niños, por ejemplo. O sea, ¿cómo le vas a poner a tu hijo, a un niño, a quien sea, frente a un televisor? O sea, ¿vos sabés cuál es el precio, por lo menos, de no, no sé, si no puedes cuidarlo, de no pagarle a alguien que lo cuide? O sea, el precio es la mente de tu niño. Y tu niño después va a reproducir todo lo que está viendo ahí. A mí me parece que no es negocio, ¿no? O sea, vos no te das cuenta de eso, capaz, porque está... Algunos sí se dan cuenta, sí, algunos sí se dan cuenta. Pero este video es para la gente que no se da cuenta realmente. Entonces, bueno, lo que yo quiero empezar a hacer es como intentar de que puedas empezar a divisar todo este tipo de cuestiones. Después está el tema de la medicina, por ejemplo. O sea, ¿se te ha muerto alguien? ¿Conoces gente que se haya muerto? ¿Gente que vos querías mucho? A mí no me importaría realmente si no hubiera tenido gente que se me hubiera muerto que yo quisiera realmente, ¿está? Porque, digo, como decía antes, somos seres humanos, o sea, si no tenemos empatía, ¿qué es lo que somos? Pero imagínate que sí, y alguien se te murió, que vos querías mucho, y vos, ¿por qué pensás que murió esa persona? ¿Pensás que murió porque no había una cura? ¿Vos pensás que hay una ciencia que es para todos? O sea, ¿sos tan ingenuo de pensar vos? ¿Realmente tenés 13 años en tu mente para pensar de que nos están diciendo todo lo que existe? O sea, ¿crees que vos no sos un negocio para las super multinacionales y super multimillonarios? ¿Crees que vos no sos una oveja? O sea, ¿crees que no sos una vaca o un pedazo de carne para ellos? O sea, ¿vos realmente crees que no sos eso? ¿Realmente crees que son, pueden ser buenos? No, realmente no. O sea, no digo que la cura para todas las enfermedades está en una pastilla mágica o en unos remedios mágicos, no. Simplemente creo que la medicina actual que tenemos no es científica. O sea, conozco otra medicina que se llama Nueva Medicina Germánica, en la cual voy a poner un link abajo de un video que dura 4 horas el documental y explica un poco de lo que va de todo esto. Y realmente te puedo decir que... yo qué sé, capaz no soy la persona más inteligente del mundo, no sé. La verdad que no sé. Pero sí que no me como cualquier pastilla, te diría. Y realmente lo he analizado por 10 años aproximadamente a esto que te estoy contando, a esta medicina. Que la he estudiado un poco y le he preguntado a la gente todo el tiempo a ver si coincidía con las cosas que decía. Y realmente creo que sí coincide, y bueno, nada, o sea, esta medicina en realidad, o sea, está oculta porque no da dinero, básicamente. O da muchísimo menos, o daría muchísimo menos dinero. A las farmacéuticas seguro que las arruinaría. Entonces, bueno, ponete a pensar que no te lo van a dar. Entonces, otra vez estamos en el tema de que ¿por qué se muere la gente? Si esto es real, ¿no? Tampoco es 100% que tiene que ser así lo que te estoy diciendo. Por lo menos investiga un poco, abrite, míralo y después fíjate a ver si tiene algún tipo de sentido. El tipo que descubrió esta medicina estuvo preso, ¿entendés? Se llama Hammer, murió hace un mes, de hecho, es alemán y fue a un tribunal de justicia. El tipo estuvo preso y mientras estaba preso, mientras estaba en el juicio, cuando termina el juicio le dicen: sí, ¿sabes qué? Tenés razón al final, nos dimos cuenta que tenés razón. Pero, no podemos decirle al mundo esto que acabaste de descubrir porque resulta que no se puede. Y no le dijeron por qué. Y obviamente es porque, bueno, no sé, o el juez, o no sé quién sea, de la ley estaba amenazado y bueno, no podía hacer nada, ni podía decir nada, o no podía contradecir a los superpoderosos, porque le deben haber dicho: bueno, no sé, te vamos a asesinar a vos y a tu familia, o aceptarnos 5 millones de dólares. Yo qué sé, o sea,
estas cosas que existen, no son de la ciencia ficción, y o sea, y sí, es obvio que es conspiración. No es paranoia, es conspiración, realmente siempre ha existido y siempre va a existir, siempre que exista el dinero, y ese es el problema. O sea, ¿querés que siga existiendo el dinero? Bueno, esto es lo que va a pasar. Bueno, y también si querés que siga existiendo el dinero, o sea, lo que va a seguir pasando y que pasa, es que el ser humano está esclavizado por el ser humano, todo el tiempo, en todo momento, todo el tiempo. O sea, ¿no sería mucho mejor tener todo disponible en huertas comunitarias, que todos trabajemos 2 horas por semana? ¿Qué son 2 horas por semana? Ponete a pensar, ese es el gran engaño de este mundo, ¿entendés? O sea, árboles frutales por toda la calle, ¿entendés? O sea, no sé, si valdría la... Para mí recontra valdría la pena eliminar los autos, por lo menos los que no son eléctricos. Dejar autos eléctricos y que se manejen automáticamente. Para que no puedan chocar a nadie. Existen unos autos de Google, no sé si de otras empresas también, que van automáticamente por el camino, o sea, donde vos les marcás, no se chocan contra nada, o sea, son súper seguros. Y mi pregunta es, bueno, ¿y eso no sale todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué no se cambia? O sea, si tenemos la posibilidad de cambiarlo y de hacerlo, ¿entendés? Está la fuerza de trabajo, que somos nosotros. Podemos crear una industria de fábrica de autos nosotros si queremos. ¿Por qué no? Los uruguayos acá, por más que, no sé, todo este tipo de eliminación del dinero nos pueda conllevar a tener que hacer nosotros nuestra tecnología, bueno, la hacemos. Aparte, de última, los excedentes que se produzcan acá en Uruguay se pueden exportar hacia el exterior, sí, se puede vender y recibir, yo qué sé, dólares y comprar lo que necesitamos para todos. Sí, ¿por qué no? Claro, se podría. Por dos horas semanales de trabajo, teniendo todo, ¿a quién le importaría? Siempre debe haber gente que le interesa la ciencia, siempre debe haber gente que le interese algo. Lo que sí no tiene por qué haber, o sea, date cuenta en Montevideo, por ejemplo, que es donde yo vivo en este momento. O sea, ¿cuántos trabajos innecesarios hay? O sea, imagínate que no haya dinero, que no haya delincuencia, porque ¿quién le va a robar a quién si todo está disponible? O sea, ¿para qué le va a ir a robar a alguien la cámara a alguien si puede tener una cámara? Con todo lo que se exporta y bueno, está, precisás eso, bueno, está. O sea, se juntan las plata y se le da, o sea. Realmente no sé cómo se llama este sistema, o sea. No sé si tiene un nombre, no sé si tiene que tener un nombre, o sea. Olvídate de los nombres, diría yo, o sea. Empezá a pensar con tu cabeza y ver lo que es mejor para vos y para las futuras generaciones, o sea. A mí no me parece que a vos te interese realmente que tu hijo termine de, no sé, de cajero en el Tata o cualquier supermercado. O sea, ¿a quién le interesa eso? O sea, ¿quién desarrolla su capacidad total de su ser estresándose, estando haciendo un trabajo repetitivo? Eso embrutece y te destruye como ser humano. Eso no debería estar pasando. O sea, nosotros estamos hechos para otra cosa, para disfrutar la vida, venimos a disfrutar la vida, o sea. Y si vos querés disfrutar la vida explotando a otros, te va a pasar de que te van a secuestrar a tu hijo para pedirte guita, te van a robar a vos, te van a pegar un tiro. ¿Querés vivir realmente así? Tenés que vivir viendo a ver si la mujer que vas a tener, si sos hombre, por ejemplo, si está con vos por tu plato, ¿no? Y capaz que en tu círculo, como sos tan rico, no sé, son 12 familias, yo qué sé. Es como que mucho más limitado, ¿no? Todo el tema. Y yo qué sé, y esta gente cree realmente que la pasa bien así, de esta forma, pero en realidad no. En realidad, si ves toda la cantidad de cosas negativas que tiene, no, realmente no. O sea, si pudieras vivir sin estrés todo el tiempo, sin pensar en el dinero, sin pensar en nada de eso, ir a trabajar 2 horas a la semana, la verdad que no tiene nada de raro. Y si no nos da Montevideo, lo hacemos para las afueras de Montevideo. ¿Y qué importa? Ir a trabajar 2 horas y tipo volvés y hacer después lo que querés. Te trasladás en bicicleta para todos lados, donde vos quieras, y no tenés que llegar a ningún lado. No tenés que ir a trabajar a ningún lado, básicamente. O sea, todos los trabajos que hicieras vos los harías porque te gustaría hacerlo. Serías libre, ¿entendés? O sea, el ser humano ya no sabe cómo ser libre. O sea, escribió Foucault en un libro ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, Vigilar y Castigar, me parece, que hablaba de todo un montón de cuestiones con respecto a eso, o sea, de cómo nos estructuraban para que nos acostumbremos a estar en nuestras prisiones, o sea, desde la escuela que toca el timbre, a la fábrica que también toca un timbre, y todo eso como que te condiciona, ¿no? O sea, hay pila de gente que no le ha pasado, que está en las vacaciones por ahí capaz, tipo,
tiempo se aburre y quiere hacer algo porque... Me parece a mí que sí está bien, está bueno hacer algo, pero no hacer algo porque tenés una obligación de hacerlo para vender tu, o sea, vender tu tiempo vender tu tiempo por la necesidad. Eso es lo que no tendríamos que hacer. ¿Entendés? O sea, por esto existe la prostitución. No existiría la prostitución, ni la venta ni nada. O sea, todos seríamos libres y realmente estaríamos bien. Nadie estaría drogándose porque en realidad ya no interesaría. ¿Entendés? Cuando podés tener tiempo, estar tranquilo, bien. O sea, no tenés que andar estresado todo el tiempo a tope. Yun, yun, yun. No. O sea, ahora sí, porque ahora vivimos en el sistema del dinero. ¿Entendés? Pero es un problema. Porque es un estrés constante. O sea, a ver. Sinceramente, ¿cuánta gente que tiene ansiedad y depresión? O sea, ¿y todo esto qué lo causa? Estar con la cabeza en el pasado o en el futuro y nunca acá, en el presente. Y obviamente, ¿por qué? Porque tenemos problemas económicos. O sea, con el dinero tenemos que poder pagar las cosas que necesitamos pagar. Pero si nos olvidamos de todo eso, ¿cuánto potencial tendríamos? O sea, no estar pensando en eso, ¿me entendés? O sea... Yo qué sé, inventamos cohetes y vamos a Marte, vamos a, o sea, a Júpiter, conquistamos el universo, pero primero tenemos que nosotros conquistar en esta realidad, en este mundo, en este aquí y ahora, conquistar nuestra mente y nuestro ser para poder decir, bueno, o sea, soy un ser humano consciente que me doy cuenta de que todo esto que está pasando aquí está mal y quiero cambiarlo para futuras generaciones, para mis hijos, para mis nietos, o sea, ¿qué queremos que vivan? O sea, aparte es una falta de respeto, ¿cómo vas a estar trayendo hijos, la gente que trae hijos? O sea, traemos hijos a este mundo para que sean esclavos. ¿Eso te parece bien a vos? A mí me parece que no. O sea, ¿por qué primero antes de tener un hijo no cambiás el mundo? ¿Para qué vas a tener un hijo? ¿Para que te cuide cuando seas viejo porque tenés miedo? Por favor. O sea, ¿o para qué? ¿Para que le pague la jubilación a todos los demás? Porque si se termina la gente, obviamente, ¿quién va a pagar la jubilación? Pero ¿no te parecería digno hacer algo bueno en la vida realmente? O sea, cambiar esta realidad. Y no me digas que soy un hippie utópico, porque no lo soy. O sea, te estoy diciendo cosas súper reales y realistas. Y lo que no me gustaría que pienses es lo mismo que yo. Me gustaría que pienses, ¿entendés? O sea, hay una gran diferencia entre que pienses lo que yo estoy pensando y que vos pienses. O sea, no es lo mismo razonar que tener razón. Yo quiero que vos razones, nada más. O sea, yo tengo un montón de información en función de la cual estoy pensando y teniendo ideas, y entiendo que no te puedo estar cerrando muchas cosas de las que yo estoy diciendo, y tiene todo el sentido del mundo porque nosotros pensamos en función de la información que tenemos, y ese es un gran problema con los medios de comunicación, es lo que decía hoy al principio. Si no tenemos la información suficiente para pensar ciertas cosas, simplemente no podemos tener ideas distintas, porque nos dan todo lo mismo para que todos pensemos un poquito más acá, un poquito más allá, pero más o menos lo mismo. ¿Ok? Para respeto de vos mismo, yo te invito a que apagues la televisión y no mires nunca más un medio de comunicación oficial. Y ojo con los que no son oficiales también, por internet, por todos lados, pero mirá por todos lados todo el tiempo y nunca te cases con nada, ¿entendés? El cerebro del ser humano lo que le gusta es trabajar poco, ¿entendés? Es así. Pero no le hagas caso a eso, porque, o sea, por trabajar poco en realidad, después trabajas más, ¿entendés? O sea, y toda esta sociedad está tan destruida y tan hecha mierda, justamente por eso, por nuestro entreguismo, ¿entendés? Nuestro entreguismo de que otro, ah, sí, no, que mi cerebro no trabaje tanto, mejor le doy la responsabilidad a un presidente que va a estar ahí con 99 diputados y 30 senadores. ¿Sabes lo que son? Es un dictador, 99 dictadores y 30 dictadores más, ¿está? Y yo antes de eso, que hay gente que le puede llegar a recontra chocar, yo prefiero un líder bueno, ¿está? Que yo le he llamado dictador bueno en realidad, ¿está? Porque, no sé, digo, si, o sea, no es el camino final para llegar al final de todo, o sea, no es el sistema definitivo, no. Pero por lo menos sabés quién te está cagando, ¿me entendés? Sabés a quién está coimeando. Aparte otra cosa te digo, o sea, ¿se parece a vos la gente que estás votando para que llegue al poder? Bueno, excepto Mujica, que también me parece un fake, un falso totalmente. O sea, ir a hablar en la ONU todo lo que habló y después, ¿qué pasó? Todas las ideas que tenía, o sea, ¿por qué no hizo algún proyecto? ¿Por qué no le pidió a la gente cambiar, no sé, leyes? De, no sé, ¿por qué no puso guardas comunitarias por todos lados? ¿Por qué no? No digo que lo haga, pero por lo menos que convoque. Él tiene poder de convocatoria. Me dice, ah, no, él no puede cambiar nada. No, está, ok.
pero no tiene poder de convocatoria. Es que esta gente no tiene imaginación. ¿Me entendés? O sea, son de la vieja escuela, ya no tienen imaginación, no tienen toda la información que puede tener alguien como yo, por ejemplo. La gente de joven tenemos muchas más informaciones nuevas de lo que está pasando ahora. Esta gente ya fue, o sea, no sabe lo que está pasando ahora, sabe lo que pasó antes y está como aturdida con eso. No puede crear algo nuevo, no puede, o sea, son incapaces. Capaz que no es que sea malo el tipo, pero no pueden. Y para mí lo ideal sería tener un líder nada más, que no le tranque las pelotas todo el sistema burocrático que hay. O sea, si querés cambiar la educación, por ejemplo, es casi imposible. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Leete la historia secreta del sistema educativo y te vas a dar cuenta de que los poderosos fueron los que crearon este sistema educativo para hacernos máquinas y para hacernos productivos, no para que vos te desarrolles como ser humano y que seas feliz, ¿me entendés? No, no lo hicieron para eso, la verdad que no. Y te invito a que lo leas y tal, podés no creerlo, pero yo, aparte de lo que leí, lo veo, lo vi, ¿entendés? O sea, también no es que me como cualquier pastilla, o sea, vos tampoco tenés que comerte cualquier pastilla de cualquier libro ni de cualquier documental. Justamente eso es lo que no tenés que hacer. Pero por lo menos adquirí toda la información rara y distinta y diferente, porque es lo que no te están diciendo, y vos tenés que saber lo que no te están diciendo. No vayas a mirar en las noticias, en los medios de comunicación, qué es lo que te están diciendo, porque eso no es lo importante. Lo importante es lo que no te están diciendo. Obviamente lo están escondiendo, ¿no? O sea, hay un tema de que están escondiendo las cosas. Y por último, una reflexión final que yo quiero hacer, que bueno, me deben quedar como 500 mil millones de cosas en el aire y capaz que haga otro video en otro momento, pero ahora no quiero atomizar más. Pero lo que quería decir es, por ejemplo, en cuanto al tema del trabajo, o sea, bueno, ya ni que hablar de que podríamos eliminar prácticamente todos los trabajos al pedo que hay en Montevideo, o sea, porque en realidad el único trabajo real y auténtico es la producción de riqueza, ¿está? Y la riqueza real no la produce un abogado, no la produce un escribano, no la produce un juez, no la produce un policía, no la produce un cajero, no la produce, no sé, nadie, en realidad, casi nadie en realidad. O sea, hay gente que sí, que hace funcionalidades, yo qué sé, que te arregla un auto, bueno, está en un auto, digo, podés moverte con el auto bien, pero esas cosas tendría que ser como, o que cada uno lo sepa hacer, o bueno, sí, que haya gente con vocación realmente que lo haga, pero no estar esclavizado haciendo algo 8 horas porque, ¿me entendés? O sea, deberíamos sabernos hacer nuestra casa, cultivar nuestra comida y arreglar nuestros vehículos. Sería como lo más básico. No se pueden dar muchísimas más cosas, digo, o sea, esto no es como cerrado a, bueno, esto es lo que hay que hacer. No, realmente lo que estoy diciendo es, deberíamos tener un poco más de imaginación y abrirnos más a la locura de cosas que podamos llegar a imaginarnos, que no nos creemos realmente que puedan ser realmente auténticas, buenas. Es porque en realidad, ¿qué va a pensar la gente? ¿Que estoy loco? O no le voy a decir porque... No, ¿entendés? O sea, debes animarte a decir lo que vos querés decir realmente. Y tener confianza en vos mismo, porque eso es lo que te enseña en la educación formal, en la escuela, de hecho. Cállate la boca, esta es la verdad. No te gusta, te ponemos nota baja, si no repetís lo que yo te digo. No te enseñan a cuestionar nada, ¿me entendés? O sea, es así. Te enseñan a que vos renuncies a tu cerebro, a que vos veas que el premio lo vas a tener siendo obediente. Y nada más, sé un perrito obediente, ¿ok? ¿Querés ser un perrito obediente? Prende la televisión, ¿tá? No querés ser un perrito obediente, pero sí obediente a vos mismo y a tu corazón y a tu mente y todo. Bueno, apagá la televisión, encendé tu mente y empezá a dialogar, que es lo que yo te digo, que es lo principal que tenés que hacer. Dialogar con la gente acerca de estas cosas. No digo que sean exactamente las cosas que yo te estoy diciendo, pero ponete a pensar. Yo hoy me corté también y lo del presidente, lo del dictador bueno, lo que sea, para mí tendría muchísimo menos trabas para todo, y de última todos sabemos quién es el hijo de puta que le está haciendo las cosas mal y nos está arruinando. Pero una de las cosas que creo que debería el tipo decretar antes de llegar al poder es decir, miren, yo voy a llegar al poder y en realidad quiero reformar la constitución con la ayuda de ustedes y disolver todo lo que hay y solo quedarme yo con el poder. Pero también lo bueno sería de que en esa reforma también se decrete de que todos ustedes, las personas, puedan votar, como tenemos tecnología hoy en día, internet,
computadora, ha usado positivamente, o sea, y que haya un programita que diga de ciertas votaciones de todos los días, decir, bueno, vamos a votar sobre tal o cual cosa, ¿por qué no? Aparte, ¿por qué tiene que decidir algo el de la manzana de enfrente de mi manzana? O sea, los que vivimos en esta manzana deberíamos decir los que estamos en esta manzana. Eso sí, nos podemos reunir. Capaz que no me puedo reunir con los que están en Paysandú o con los que están en Artigas, pero ¿para qué me voy a reunir? Si no, yo no tengo nada que ver con los que están en Artigas. ¿Qué voy a votar sobre el problema que está en Artigas? Eso es una gran mentira. O sea, debería ser todo como más autogestionado, como tipo ciudad-estado, no sé cómo se llamaría, o sea. Es solo una idea lo que estoy diciendo, pero en realidad esto que estamos haciendo no está funcionando. Entregarle el poder. O sea, este sistema de democracia que tenemos está creado para joderte la vida, ¿entendés? Y si vos le estás entregando esto y estás diciendo, sí, el mejor sistema posible, sos un boludo, ¿entendés? Y tenés 13 años en tu cabeza y no creciste y nunca vas a crecer si seguís pensando esto y no te das cuenta de una mínima de algo con lo que te estoy diciendo, ¿entendés? O sea, ¿entendés? Yo hablo para boludos, es así, o sea, no estoy siendo intelectual ni nada, no me gustan los intelectuales que hablan para intelectuales. O sea, la información tiene que estar disponible para que el pueblo pueda tenerla y pueda transformar esta realidad. Y si no entendés lo que te estoy diciendo, realmente no sé cómo hacértelo llegar. Entiendo que hay gente que no puede prestar atención a veces porque tiene muchos problemas, o directamente no van a ver este video porque ya al minuto 3 ya tipo no les cerró lo que estaba diciendo yo y lo apagó. Pero si llegaste hasta este momento, por favor, te pido que empieces a dialogar un poco acerca de esto, porque en realidad lo que más importa son las ideas. Lo que está hablando aquí, en este momento, ahora, no es Alfonso Rodríguez, no, es una idea, ¿me entendés? O sea, de hecho iba a tapar mi cara para hablar, porque dije, esto es una idea que está hablando, no es una persona, pero... Realmente creo que le iba a pegar mal y capaz ni iban a mirar este video. Y bueno, en cuanto a los comentarios, porque voy a subir este video en YouTube y a otras plataformas capaz seguramente, pero voy a desactivar los comentarios porque realmente no me interesa que me estén insultando, porque generalmente es lo que suele pasar cuando mucha gente ignorante no entiende lo que uno está diciendo, que en realidad es para su beneficio. Es como la policía, ¿viste? Que viene y ataca una manifestación que por ahí están reclamando para que nos suban el sueldo a todos y el tipo va y les pega, ¿entendés? O sea, así de tonto. Es el mundo este en el cual vivimos. Yo te estoy diciendo, realmente me gustaría que tengas una vida mejor, que todos tengamos una vida mejor, no yo, ni el otro, ni aquel, no todos juntos tengamos una vida mejor, ¿me entendés? Una última cosa también que digo acerca del dinero, o sea, imagínate la ciencia lo que sería, o sea, sin patentes, si no hay que nadie tiene que estar guardando la patente por nada, o sea, en este momento las industrias petroleras a lo largo de toda la historia, o sea, han pasado 100 años y no hemos descubierto otro medio de impulsar a los autos. O sea, obviamente porque han salido muchos, sí. Pero a las personas que descubren esas cosas le dan dos opciones. O te compramos la patente por algunos millones, o por la plata que te digamos, o te asesinamos a vos y a toda tu familia. Así de simple. Y no es paranoia, es real. Porque la gente que tiene el poder quiere seguir en el poder. El problema es que vos no te das cuenta de todas estas cuestiones, ¿entendés? O sea, y como vos no sabés nada de estas cuestiones, seguís en la rueda, ¿entendés? Como un hámster, ¿entendés? ¿Querés seguir siendo un hámster o querés ser un león? Esa es mi pregunta para vos. Sé el rey, ¿entendés? Vos sos el rey, todos somos el rey, ¿entendés? El rey de esta selva enorme que estamos viviendo. No somos el hámster, ¿entendés? Te han hecho creer que vos sos el hámster. Vos no sos el hámster. ¿Está? O sea, mirate al espejo y date cuenta, liberate de toda la idiotez, la estupidez y la moral y toda la mierda que te han metido en la cabeza con las películas, con las noticias, con la educación y con toda la mierda de información falsa que está circulando en toda la vuelta, en internet y en los medios oficiales de comunicación. ¿Entendés? Y en el populacho de la gente común que habla y repite cosas que no son reales ni tienen ningún sentido si te pones a analizarlas. Que se creen súper inteligentes porque tienen una información acerca de algo. No. ¿Entendés? O sea, repetimos cosas, somos como loro, no somos pensadores, vamos repitiendo cosas. Yo te invito a que no repitas más cosas. ¿Entendés? No le creas a nadie. Pensá a ver si eso es verdad o no es verdad. Nada más.
También me parecía interesante, lo último que quería decir era esto, siempre estoy con lo último, nunca termino. Pero bueno, el tema de tu tiempo, o sea, estás en el último minuto de tu vida, a punto de morir, ¿está? Y querés comprar 8 horas de vida con 1000 pesos, o con 3000 pesos, o con lo que sea que te hayan pagado las 8 horas por día. Y mi pregunta es, ¿cómo haces para comprar 8 horas de vida? Man, rescatate, date cuenta de que te están estafando, o sea, es una estafa. Vos no podés comprar tiempo de vida con la plata que te están dando. Obviamente que con la plata que te están dando podés comprar ciertas comodidades que tenemos en esta sociedad actual, en este momento. Pero esas comodidades las podríamos tener en una sociedad sin dinero, totalmente. Como te decía, producimos todos con 2 horas de trabajo al día, a la semana, y con eso exportamos, ¿tá?, las cosas, y nos compramos lo que nos haga falta, ponemos la fábrica de lo que sea, ¿entendés? Con la ciencia en lo más alto, que es un problema del dinero, justamente lo que estaba diciendo antes. El problema de la ciencia es que no avanza, o sea, tendríamos que tener una cantidad de tecnología inmensamente descomunal, increíble, o sea, estamos 1000 años adelantados en realidad a lo que estamos viendo. Obviamente, ¿vos qué te pensás? Que te sacan un celular G4, G5, G6, va después a salir todo así, pero ya tienen el G1000 o G2000 o el G no sé cuánto, 50 millones de miles, no sé, ¿entendés? Todo lo que debe existir es inmensamente increíble, pero como todas las patentes están trancadas por el dinero y porque, ¿entendés? Y por amenazas y por... Es así, loco, o sea, las patentes de Tesla, o sea, ¿saben quién es Nikola Tesla? El genio más grande capaz de nuestra historia, que inventó muchísimas cosas tecnológicas y era increíble la capacidad que tenía el tipo. Bueno, cuando se murió el tipo fueron a requisar las cosas de todo el gobierno de Estados Unidos, fue a requisar de todos los hoteles, todo lo que había encontrado, porque era súper importante, porque eso no se puede dar a conocer a la sociedad en general, porque hay una ciencia que es para el pueblo y otra ciencia que es para los ricos, y tenés que entender de que hay, no sé, capaz que son 1000 personas allá arriba, no son muchas, y vos la estás aguantando, es como una pirámide. Si le sacás la parte de abajo, y no una gran parte, digo, no la mitad siquiera, una gran parte, se cae todo para abajo, ¿entendés? Y se termina el problema. Pero es lo que yo te invito a que hables, ¿entendés? No que seas el típico uruguayo sumiso, no, basta de eso. Hay una cosa que también que se ha hablado mucho, que voy a poner un documental abajo también, es sobre el flúor en el agua. Yo no sé si en Uruguay tiene flúor en el agua, pero es tan sumiso el uruguayo que a veces pienso, debe tener flúor el agua realmente. En el Brasil lo tiene, hasta el agua embotellada lo tiene, en Estados Unidos también. En realidad lo que hace es dejar sumisa a la gente. Te digo eso como diciéndote, hay miles y millones de cosas que por ahí vos no conocés, y no te digo que sean 100% auténticas, porque yo sería un idiota de decir eso. Justamente es lo que yo no quiero que vos hagas, repetir lo que yo estoy diciendo. Pero por lo menos, fíjate, a ver, ¿entendés? Ese tipo de cosas, a ver, son importantes, ¿me entendés? O sea, la gente dice, ah, no, pero todo está mal y todo, no sé qué, entonces vamos a comer cualquier cosa y no sé, y sí, pero algo hay que morir. Sí, está todo bien, sí, pero vos, sí, tenés un poco de amor, ¿entendés? A la humanidad, a vos mismo, no te amás, no te querés, o sea, a tus hijos, a tus nietos, a, no sé, a la gente que vos amás, o sea, cambiemos este mundo, solamente te digo eso. O sea, si valiera solamente la vida de una persona, ¿no sería suficiente cambiar todo el sistema de transporte, por ejemplo, por autos automáticos y por bicicletas? ¿Cuántas personas se mueren al año acá en Uruguay? Que deben ser como 500 en accidentes de tránsito. Capaz que conoces alguna de ellas. O sea, yo te pregunto, ¿no valdría la pena siquiera si fuera una sola? Si para vos no vale la pena siquiera una persona, es porque sos un asesino, ¿está? Y todo eso porque te han insensibilizado con videojuegos de violencia, matar todo el tiempo, televisión, matar en las noticias, muerte, 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 ver películas, muerte, 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 cuando querés acordar, claro, ¿qué te importa de la vida humana? No te importa un carajo. O por lo menos esa es mi visión. Vos pensás lo que se te antoje pensar, pero eso sí, pensá. Muchas gracias.